Sicarios ejecutan a balazos a un bebé y a dos sujetos más en León. Un niño de un año de edad murió durante un ataque a balazos que dejó también a dos hombres muertos, así como dos personas heridas más. Hechos ocurridos la tarde de ayer lunes en la colonia Ribera de la Presa, en el municipio de León. El ataque ocurrió poco antes de las 6 de la tarde, cuando en una camioneta Toyota viajaba una familia completa, la cual, según testigos, fue atacada por los tripulantes de una motocicleta en color negro tipo cargo y de un Bora en color gris. En el interior de la camioneta color negro quedó el cuerpo de un menor de un año de edad y a un costado el de un hombre de aproximadamente 40 años de edad, luego de ser alcanzados por las balas. En la camioneta también quedaron lesionadas dos mujeres, una de ellas recibió disparos en el tórax y otra más en el brazo derecho. De acuerdo a las primeras versiones, al momento del ataque el conductor de un trascabo pasaba por el lugar, por lo que los sujetos armados también lo atacaron a balazos, recibiendo un disparo en la cabeza. El hombre fue llevado al Hospital General Regional donde falleció. Los responsables del ataque no fueron detenidos pese al operativo de la autoridad. Al lugar se trasladaron elementos de seguridad pública y policía ministerial, quienes acordonaron el área, realizando las primeras indagatorias y ordenando el levantamiento de los cuerpos para su traslado al CEMEFO para los trámites correspondientes. Más información en el blog del narco.com.